tengo muchas más ganas y deseos de seguir trabajando, ¿no? Tengo un compromiso por delante, compromiso de, en el que tengo que llevar sobre mis hombros el nombre de nuestro país, en especial de nuestro estado, el estado Zulia, y es un compromiso bastante grande. Todo el mundo te pregunta, bueno, hay posibilidades de medallas, todo el mundo, todos quieren medallas, principalmente yo quiero una medalla olímpica, claro. Y para eso hay que seguir trabajando. Entonces, no importa el color que sea. No importa el color que sea, lo claro. Importante es estar dentro del podio. Entonces eso me ha traído mucha conciencia, trabajar conscientemente, tratar de corregir los pequeños detalles. Pude ver el video, que no había tenido la oportunidad de verlo, el video de toda la competencia en Chile. Y entonces hay algunas cosas que seguir mejorando, hay algunas cosas que hay que seguirlas manteniendo, seguir cuidando la parte física. Esta primera semana después de llegar no entrené totalmente porque, bueno, entre compromisos, eventos, también ya veníamos entrenando bastante duro, por lo menos. Entonces el entrenador me dijo, necesitas por lo menos 2-3 días de descanso para que vuelvas a recargar las baterías, pero ahorita estoy bastante concentrada, muy en el objetivo, que es tener una buena preparación para tener un buen resultado dentro de los Juegos Olímpicos. Ahorita, bueno, voy a estar aquí hasta la semana que viene. Ya fuimos a Caracas, ya tramitamos todo, que la parte logística, por decirlo así, Caribe y todas estas cosas. Y entonces, si ya la semana que viene partiría a Asia para seguir continuando con la preparación, asistir a algunos eventos internacionales para buscar mejorar la posición del ranking. Okay. Y después regresamos a Cancún. En esa gira por allá, ¿en qué países vas a estar? Vamos a estar en Corea, en Hungría, Rusia. Luego venimos a Venezuela el 5 de junio para salir el día 14 al Campeonato Panamericano, que eso también suma puntos para la posición del ranking mundial. Y ya así ahí, después del 1 de julio, vamos a estar concentrados en Italia. Y de ahí partimos a Londres, no sabemos todavía la fecha de entrada a Londres. Estamos esperando por que nos den la fecha de entrada a la villa, porque, o sea, hasta ahorita tenemos la planificación hasta el 29 de julio, que es el día de mi competencia.